Vamos a hablar del Martín Fierro y de la gauchesca en la Argentina. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con los asuntos públicos. Y creo que más de lo que uno podría imaginarse, Mabel, Silvia, hay cuestiones de la historia que nos ayudan a entender mucho la Argentina del presente, ¿no? De eso se trata. Así que, y el Martín Fierro y lo que significa hoy en la Argentina, bueno, es un tema clave que tenemos hoy una oportunidad de profundizar en esto. Sí. Como haciendo materia de disputa, ¿no? Que era el gaucho. El gaucho, el vago y malentretenido, el portador de la argentinidad profunda frente a cualquier otro valor por fuera de la Argentina. Realmente es un tema central, ¿no? Ese gaucho anarquista también, ¿no? Ese gaucho anarquista que, sin embargo, se promueve como el símbolo de la argentinidad y el orden de valores tradicionales, ¿no? ¿Cómo fue haciéndose uso de estos personajes? Es verdad, porque justamente, por ejemplo, Güemes. Güemes fue un tipo que viene de la Salta profunda, pero era un anarquista, como os decís, un tipo que expropiaba tierras, que expropiaba haciendas, que les decía a los arrendatarios de los campos en el norte que no pagaran el alquiler, que fue asesinado justamente por las fuerzas más antagónicas a ese concepto que él tenía, que él era parte de las tropas de San Martín, y sin embargo lo apropia la oligarquía salteña, lo más tradicional. O sea, después la figura esta del gaucho se la quedan los más tradicionalistas, o sea, invocando o evocando un nacionalismo a veces muy peligroso en la Argentina. Sí, sí. Absolutamente. Bueno, y el Martín Fierro es el libro, el poema nacional, es el poema épico nacional que representa a la nación, de la misma manera que el poema del Mio Cid lo era para España o la canción de Rolando para Francia. Esto es una operación que se hace a comienzos del siglo XX y es muy contradictorio porque efectivamente Martín Fierro es un gaucho matrero, desertor, que se opone al Estado, que se opone a la policía y a la justicia, que descree la justicia. Muchas judicial, de estas cosas... No, la justicia, el sistema judicial. El sistema judicial. Que haga justicia. ¿No? Que se haga justicia. Con, ¿no?, la justicia. Hoy, en momentos en que mucha gente discute, bueno, la justicia, qué dice la justicia, los jueces, los fiscales, etc. Y para hablar de esto, y a propósito de que acaba de ser publicado El gaucho indómito, de Martín Fierro a Perón, el emblema imposible de una nación desgarrada, está con nosotros Ezequiel Adamoski, historiador. Y bueno, gracias Ezequiel, y vos venís estudiando este tema hace varios años y en este libro planteas una cantidad de cuestiones que se pueden hoy leer en clave contemporánea absolutamente, ¿no? Sí, la pregunta por el gaucho tiene todo que ver con los asuntos públicos. Por un lado, por esto que venían comentando recién, que el gaucho es emblema y ha sido utilizado como ariete nacionalista para solidificar un sentido de pertenencia nacional y de obediencia al Estado, y al mismo tiempo con esa cosa tan paradójica que el personaje que se eligió para eso es justamente un personaje como Martín Fierro, que si algo no es estatista o nacionalista o militar, ¿no? Es un gaucho que reniega de la ley, un gaucho que habla pestes del ejército, que es desertor, que enfrenta la ley del Estado con su propio cuchillo, hace su propia ley de la mano del cuchillo, y que cuando allí donde habla de la nación es más bien en un sentido escéptico o peyorativo, ¿no? Me interesaba entonces tirar de la punta de ese,
de ese hilo, preguntarnos cómo fue posible que un país que busca, como cualquier otro país, emblemas de unidad nacional, un símbolo que ayuda a cohesionar, a lograr esta unidad entre sus habitantes, termine eligiendo la figura de un rebelde que vive fuera de la ley, que, como Martín Fierro, necesita huir de la civilización porque la encuentra invivible y refugiarse con los indígenas. Es decir, una historia que de mil maneras plantea más bien objeciones a esa nación en construcción, objeciones a ese proyecto de lo que se llamaba el progreso o la civilización, ¿no? Vamos entonces a ubicarnos. El Martín Fierro fue en su momento un bestseller, probablemente el mayor bestseller de la historia argentina, ¿no? Se venden más de 70.000 ejemplares en 1872, creo que fue la primera edición. Y con la segunda edición, La Vuelta de Martín Fierro, son años después. Esto es el equivalente, no sé, una población argentina en aquel momento de no sé cuánto, 2 millones o 3 millones de personas. Sí, no, es un nivel de venta que tuvo esto, que era, se publicó como un folleto barato de lectura popular. Gigante, incomparable. En esa época hay que pensar que la obra de literatura, entre comillas, culta, que más vendía, podía vender 300 ejemplares, era un éxito de ventas, y esto vendía decenas de miles. Y además abrió toda una ola de ventas y producción de historias de gauchos matreros, Juan Moreira, Pastor Luna, bueno, un montón de otras historias que hoy han quedado en el olvido, que también vendían decenas de miles de copias, ¿no? Hubo todo un furor por las historias de gauchos malos entre, digamos, 1880 y 1940, ¿no? Y en 1913, Leopoldo Lugones, que era un gran intelectual, decreta que el Martín Fierro es nuestro poema nacional. ¿Por qué lo hace? Bueno, en verdad lo propone, y es una propuesta que encuentra muchas resistencias. No, él lo propone frente a la élite política e intelectual del país, que reciben esa propuesta con mucho escepticismo. Muchas personas no estaban de acuerdo. El Estado Nacional recién empieza a construir un culto en torno del gaucho en la década de 1930, es decir, pasaron unos cuantos años desde la propuesta hasta que el Estado lo retoma. Entre otras cosas porque la figura del gaucho venía del periodo anterior con una fuerte carga de desprecio, ¿no? El gaucho era como una especie de emblema del atraso de la Argentina que había que dejar en el pasado para entrar en la civilización, ¿no? El gaucho era un personaje percibido justamente como un personaje delincuencial, como un personaje poco apto para el trabajo, como lo había descrito Sarmiento, entre otros. Con lo cual, la propuesta de Lugones de convertirlo en un emblema nacional fue muy desconcertante, ¿no?, en su momento. Y lo que hay que destacar es que en 1913, cuando Lugones propone esto por primera vez, Martín Fierro era uno más entre toda una galería de gauchos malos de consumo popular, que se leían indistintamente en folletos baratos. Para el público popular tenía el mismo valor un folleto de Martín Fierro que uno de Juan Moreira, que uno de Pastor Luna y demás, eran uno más en él, no tenía ningún rasgo particular. Y cuando Lugones propone esto, en verdad él está maniobrando sobre el hecho consumado de que las clases populares, a través del consumo tan intenso de estas historias, ya habían convertido al gaucho en emblema popular y por ello en emblema de la nación, ¿no? Eso era un hecho consumado cuando Lugones propone convertir al Martín Fierro en emblema nacional. Lo que Lugones trata de hacer es presentar un Martín Fierro, digamos, pasteurizado, más bien quitando los aspectos más rebeldes, más antiestatales, más críticos de la civilización, y presentándolo más bien como un ícono, digamos, viril, asociado a la fuerza, a lo masculino, al Estado, a lo militar. Ese es el intento que hace Lugones. Hoy recordamos más esa interpretación del gaucho Martín Fierro como emblema estatal. Es muy gracioso cuando lo retoma el ejército, este culto, las piruetas que tienen que dar para justificar que van a tomar a un desertor como emblema de la nación, ¿no? Un desertor que además habla pestes del ejército, dice que son corruptos. Una figura muy poco apropiada para construir sobre ella un culto a lo estatal, ¿no? Claro, porque además 1930 es el golpe de Uriburu. Bueno, fue en ese marco justamente que se da la propuesta de convertirlo en emblema nacional, ¿no? Fue el gobierno de Manuel Fresco en la provincia de Buenos Aires, que era un personaje conservador tirando fascista, es uno de los que más lo impulsa, pero en esa época fue el decreto de creación del Día de la Tradición fue apoyado por todas las fuerzas políticas, incluyendo los socialistas, ¿no? Ya el gaucho tenía un nivel de consenso
tan grande que era incuestionable como, como ícono nacional, ¿no? Cada cual quería ponerle su interpretación, ¿no? Claro, lo nacionalista, el aspecto nacionalista con referencia a las ideas foráneas que se suponía que traían los inmigrantes portadores de ideas anarquistas, socialistas, comunistas, era algo que ellos, me parece que en ese operativo dijeron cuál es el elemento emblemático más característico que podemos rescatar, y era lo nacional frente a lo extranjero, ¿no? Me parece que ahí hubo una utilización fuerte de eso, ¿no? Sí, querían ciertamente reivindicar lo criollo por contraposición a lo inmigrante, ¿no? En esa búsqueda es que encuentran al gaucho, porque no había mucho más de dónde tomarse, encuentran al gaucho la ocasión para reivindicar lo criollo en ese sentido. Pero lo interesante del caso es que la figura del gaucho ya había sido utilizada y tomada políticamente antes. Los primeros, de hecho, que lo hacen son los anarquistas, ¿no? Que con mucha más razón que los nacionalistas de derecha encuentran en el gaucho una figura antiestatal, ¿no? Que es el gaucho libre por la pampa. Libre por la pampa, claro. Que el alambrado le molesta, claro. El alambrado lo limita, la propiedad, claro, lo limita, se enfrenta al Estado cuchillo, es un personaje perfecto para los anarquistas desde muy temprano lo reivindican como una figura de la lucha de clases, ¿no? De modo tal que cuando la derecha llega a este ícono y a tratar de darle un uso político, ya hay unos usos anteriores sedimentados que vinculan al gaucho más bien con el izquierdismo, con el anarquismo. Los propios comunistas también lo utilizan. Los radicales, en la época en que eran una fuerza más bien popular, también le dan un uso muy, muy intenso. Los movimientos radicales del interior, que eran mucho más radicalizados que los de Buenos Aires, Lencinas y Cantoni en Mendoza, en Cuyo, utilizan la figura del gaucho rebelde como una figura antioligárquica. Es decir, era un emblema muy fuertemente antioligárquico antes de que lo retomaran los grupos más bien de derecha. Y durante muchos años hubo una tensión entre ese gaucho que venía con contenidos de rebeldía y antioligárquicos y ese gaucho más bien de derecha nacionalista que trataban de instalar las fuerzas de derecha. Bueno, en el bloque que viene vamos a avanzar un poquito más en la historia, a ver cómo sigue evolucionando la figura del gaucho, de lo criollo, durante el radicalismo, el peronismo, y la pregunta es, ¿en qué quedó eso en la actualidad? Enseguida volvemos. Biogenesis Vago es una compañía pionera en la elaboración de comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Todo el conocimiento, la experiencia y la tecnología al servicio del productor. Biogenesis Vago, la evolución de la salud animal. Elegí digital y paga menos. Obtené un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. En Provincia ART, nuestra meta es protegerlas de todos. Ingresá en provinciaart.com.ar o llamanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia. Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. Arcor, alimentando cada momento del día. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Y ahora seguimos con... Pará. ¿Quiénes son? Muchachos, este juego es para todos nosotros. ICBC tiene tantos beneficios que con un IBAN solo no alcanza. ¿ICBC? ¡Sí! Sí. LATAM y vos, juntos, más lejos. Somos mineros, desarrollando veladero con tecnologías innovadoras y los más altos estándares de seguridad. Minera Andina del Sol. We'll be right back.
500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. Seguimos en asuntos públicos, hablando de un libro que acaba de aparecer, El gaucho indómito, de Ezequiel Adamoski, y las preguntas sobre la vigencia histórica del Martín Fierro, de la literatura gauchesca. Y antes de avanzar un poquito en la historia, vos comentás al final, en las conclusiones del libro, lo comparás con un género equivalente a la gauchesca, que era en aquel momento el western de Estados Unidos, donde las relaciones se invierten, ¿no? O sea, ahí los bandidos eran bandidos que atacaban a los pioneros, que eran pequeños propietarios, y los héroes, el héroe era el policía, era el sheriff, que en el Martín Fierro es visto como el bandido, el policía. Justo al revés, ¿no? Eso claro. Da algunas claves, creo, para entender la historia y la política argentina a lo largo de los últimos siglos, ¿no? Sí, totalmente, porque en esa comparación aparece con toda claridad la paradoja de que el gaucho es emblema nacional, ¿no? En principio son dos personajes muy parecidos, el vaquero y el gaucho, ¿no? Los dos son hombres de caballo, viriles, que trabajan con el ganado, su actividad laboral es muy parecida, y sin embargo la función cultural de ambos personajes es completamente diferente, ¿no? El gaucho, que se admiró en Argentina a principios de los años 20, de la década del siglo XX, es un emblema antioligárquico y antiestatal, mientras que el cowboy en Estados Unidos es la avanzada de la civilización sobre la barbarie, ¿no? Es el aliado de la civilización, es un hombre rudo porque es un mundo rudo, pero es más bien aliado del sheriff, o a veces él mismo el sheriff, es el que impone la ley frente al salvajismo. Y en ese sentido, todavía en el día de hoy, en Estados Unidos la figura del cowboy es una especie del self-made man, ¿no? El hombre que se hace a sí mismo, el emprendedor, el que se abre camino en el terreno difícil y peleagudo del mercado. Es una analogía que se hace mucho en la cultura norteamericana. Nada que ver con la figura del gaucho, que entre nosotros tiene un sentido completamente diferente, ¿no? Claro, la diferencia entre ir a ocupar un territorio a conquistar por pequeños propietarios y tener que pelear con un territorio ya ocupado, ¿no? Es decir, un Martín Fierro que dice, bueno, ya hay alambrados, ya hay oligarquía, ya hay unos dueños, pocos, y alguien está solo. Aquí esa es la gran diferencia histórica del espacio. Quizás la diferencia histórica es que desde las narrativas gauchescas ya había una comunidad feliz y organizada antes de la llegada de la ley de la ciudad en el mundo rural, y la llegada de esa ley urbana, oligárquica, estatal, es vivida como una injusticia que rompe esa comunidad, ¿no? Mientras que en el mundo de los norteamericanos, del lejano oeste, el cowboy es el que funda una comunidad en un terreno donde todavía no la había, de la mano del Estado, ¿no? Claro, pero ahora, ¿se puede decir que el Martín Fierro era un proletario mientras que el cowboy era un propietario? Porque hubo dos esquemas distintos de colonización de la tierra, ¿no? En Estados Unidos hubo los colonos, bueno, lo que uno ve en los western, ¿no? Que llegaban a la frontera y el gobierno les daba una pequeña parcela para trabajar. En la Argentina hubo intentos de colonización, pero no prosperó, salvo algunos lugares, no prosperaron demasiado, y hubo otro esquema de tenencia de la tierra. Hubo promesas no cumplidas, porque los inmigrantes venían con la idea de que les iban a dar tierras y no se las dieron. Ajá. Sí, la colonización en Estados Unidos y en Argentina es totalmente diferente. En Estados Unidos primó la pequeña propiedad, en Argentina la gran estancia, y no hubo una división de la propiedad comparable, ¿no? Sin embargo, los héroes gauchescos eran propietarios. El propio Martín Fierro era propietario. Él dice que él tenía una majadita, tenía sus animales, tenía su rancho, tenía. No era un desheredado completo, ¿no? También Juan Moreira es otro personaje que era también un propietario, pequeño propietario, ¿no? No eran peones inicialmente. Ah. ¿No? Se ven convertidos en parias por una injusticia del Estado más que por una dinámica de mercado o de falta de tierra, ¿no? Eso es lo que los convierte en fugitivos y en parias. ¿Por qué se suele, digamos, comparar Martín Fierro versus justamente el Facundo, como otro libro fundador de la historia, de la cultura argentina? Por motivos, algunos válidos,
Para empezar, que en buena medida el Facundo de Sarmiento es un libro que apunta contra lo criollo como rémora, obstáculo al progreso, y en el Facundo la figura del gaucho malo es una figura central, ¿no? El propio Facundo Quiroga es descrito como un gaucho malo por Sarmiento, y por el hecho también de que inicialmente, antes de ser el gran poema nacional, el Martín Fierro era un panfleto político contra Sarmiento, que estaba en el gobierno en el momento que se publica, ¿no? De modo que la contraposición entre ambas obras es comprensible. A veces se le ha dado esto un sentido de que el Facundo sería el libro que promueve la civilización y el Martín Fierro el libro que exalta la barbarie. Esto en verdad no es así. José Hernández era tan partidario de la civilización como Sarmiento, solo que estaban discutiendo de qué manera, con quién adentro y con quién afuera, y qué hacer con la población criolla, ¿no? Pero no son figuras de una de la barbarie y otra de la civilización. Es importante en esta etapa cómo las élites intelectuales y políticas de la Argentina pudieron disputar en un nivel en el cual las obras literarias tuvieron tanto importancia. Es decir, ¿de qué manera esas élites tenían una ilustración ellas como para disputar la hegemonía por el sentido de que iba a darse la construcción de un nacional con ese nivel de sofisticación que pareciera haber seguido perdiendo cada vez más con los años, ¿no? Sí, hay un rasgo muy característico del Río de la Plata que no pasa en otros lugares de América del Sur, que es que desde muy temprano hubo un protagonismo político plebeyo muy intenso, y ese protagonismo dio lugar a un tipo de expresión literaria única que no hay nada comparable, que es la poesía gauchesca, que es la paradoja de que es un género escrito, es decir, es un género literario que sin embargo remeda la oralidad popular, es decir, se habla como hablan, como se habla en la calle o en el campo, y eso se transporta a la letra impresa. Y circuló entonces esta literatura, que eran panfletos políticos inicialmente, el gaucho hablando con voz gauchesca de política, construyó, digamos, un público lector en un momento en que la enorme mayoría de las clases bajas no sabían leer, ¿no? Se los leían unos a otros, leía uno en voz alta, en las postas, en las pulperías. Circuló de esa manera y construyó todo un público en un momento en el cual todavía no existía una literatura nacional de expresión culta, digamos. Es decir, que esta literatura tan especial, que es una literatura, digamos, aplebeyada, llega a un público popular antes de que las élites intelectuales siquiera pudiesen articular una literatura propia, ¿no? Es decir, gana un público anteriormente, y esto es un rasgo que se reproduce a lo largo del tiempo, y entre otros motivos es la razón por la cual lo plebeyo tiene una atracción tan poderosa sobre el campo intelectual y literario en la Argentina, ¿no? Todos los grandes escritores argentinos han reflexionado o han utilizado la voz plebeya en sus obras, ¿no? Borges se entusiasma, aunque después en los últimos años se arrepiente. Pero vos señalás una cosa muy interesante del libro, que es esta imposibilidad del Martín Fierro refleja de alguna manera el fracaso de la élite en generar un consenso, un consenso que sea hegemónico, ¿no? Algo de pensar un nosotros, ¿no? Digamos, nadie discute en España el miocido, no sé, otros símbolos, pero este es un símbolo muy disputado que demuestra de alguna manera la persistencia allí de una brecha, de una grieta, ¿no? Cuando, digamos, el origen histórico de la grieta, bueno, ya lo tenemos aquí. ¿Eso es particular de la Argentina o hay otros paralelos en otros países latinoamericanos, por ejemplo? Bueno, ha pasado en varios procesos de construcción de naciones. En general son procesos disputados. El resultado de esas disputas más habitual es que una visión acerca de quiénes somos nosotros resulta triunfadora y hegemónica y desplaza a las otras completamente. En muchos otros casos hay una visión que es hegemónica, pero permanecen visiones alternativas en los márgenes, ¿no? Minoritarias, sobre todo en aquellas naciones que tienen grupos étnicos minoritarios o religiones minoritarias, ¿no? Y hay algunos pocos casos, Argentina es uno de ellos, donde ese proceso de construcción de la nación no da lugar a una visión hegemónica, sino a más de una, en este caso dos visiones en disputa, ¿no? Acerca de qué somos los argentinos. O más bien, en el caso nuestro, una visión y un conjunto más heterogéneo, menos articulado, que sin embargo la mina o la disputa o la cuestiona, ¿no?
Las élites argentinas, un problema que han tenido es que debieron construir una visión del país y un Estado en un contexto en el cual las clases populares tenían un protagonismo político enorme. Es decir, tuvieron que no empezar de cero, sino tratar de correr ese protagonismo popular para armar sobre el territorio un aparato político de otra naturaleza. Y como en el caso que hablábamos recién del gaucho, tuvieron que proponer visiones de nosotros en un contexto en el cual las clases populares ya habían aportado sus propias visiones de nosotros, visiones que tenían estos rasgos tan fuertemente antagonistas o antioligárquicos, ¿no? De manera tal que las visiones y las propuestas político-culturales de la élite nunca tuvieron la capacidad de arraigar de manera firme y decisiva como sí lo hicieron en otros países, ¿no? La visión de la Argentina blanca, europea, con sede prioritariamente porteña, gringa, asociada a la civilización, a lo europeo y demás, compitió durante mucho tiempo y lo sigue haciendo con otras visiones de la nación que más bien sitúan el corazón de lo argentino en lo criollo, en el interior, en las costumbres tradicionales, en lo mestizo, en lo moreno, ¿no? Argentina no termina de encontrar una visión del nosotros compartida por la mayoría del país y que alcance un peso decisivo y desplace a la otra, ¿no? Es que, y en ambas visiones se contiene también lo popular de una manera distinta, ¿no? Es decir, en ambas visiones está más mezclado también. Sí, absolutamente, porque además también las clases populares fueron productoras y partícipes de ambas visiones, ¿no? En la visión, digamos, que aporta lo gauchesco, lo criollo, lo moreno, fueron decisivas, pero también hay una impronta popular muy fuerte en la visión, digamos, más europeísta, que tenía una presencia enorme, por ejemplo, en la izquierda, en la tradición anarquista, muy fuerte en la tradición socialista, en la tradición comunista y demás, ¿no? Que también tenía o proponía ese tipo de visiones de lo argentino. Bueno, Ezequiel, muchas gracias. Si ahora alguien se pregunta... Hay que leer este libro, es apasionante. ¿Por qué no somos como Canadá, por ejemplo? Bueno, ya sabemos. No somos Estados Unidos, claro. No tuvieron un Martín Fierro y un Facundo. Gracias, Ezequiel, por estar con nosotros. Y ustedes, esto fue Asuntos Públicos.